10 de la mañana, 58 minutos. Hacemos un contacto telefónico a esta hora. El señor Julio Medina, quien es el director de Radio Elevación Bolivariana. Esto se ubica en el estado Anzoátegui. Allí grupos vandálicos arremetieron contra el local que, bueno, que está donde se ubica esta radio. Vamos a conocer los detalles. Señor Julio, buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, hoy en la madrugada de hoy miércoles, amanecimos en nuestras instalaciones, totalmente atacadas con excremento humano y nos dejaron en la puerta de la emisora de Elevación Bolivariana 93.3 FM un artefacto, posiblemente una bomba, pues. Nos dejaron esa situación irregular en nuestra puerta, lo cual que esto nos llama mucho la atención porque de verdad que ha sido un medio de comunicación al cual ha estado defendiendo, pues, este proceso revolucionario y a lo cual nosotros hacemos un llamado de a todos nuestros paisanos de acá, de Aragua, de Barcelona, a repudiar todo este tipo de actos vandálicos, terroristas y, por supuesto, hacia estos medios de comunicación nacidos y creados en revolución. Nosotros desde acá, desde el terruño de Aragua de Barcelona, hoy miércoles, cuando fuimos víctimas de esta intolerancia, de este terrorismo, de este fascismo en el cual quieren hundir a nuestra Venezuela y por supuesto traerlo hasta estos municipios pacíficos, hoy nosotros repudiamos estos actos que totalmente van en contra de nuestra venezolanidad. De verdad que hoy nosotros fuimos víctimas de esta bajeza, de esta sucieza, de entregarle al municipio o de llenar, pues, al municipio de esta violencia, a la cual nosotros totalmente repudiamos estos actos. Hoy fue nuestra emisora. La semana pasada fueron víctimas también reporteros y exdirectores de esta emisora también, como lo es el doctor Vicente Fajardo Carmona, en el cual también su vivienda fue víctima de estos actos, la cual hoy también repiten estos actos, llenándole su vivienda con excremento humano y llenando también la casa del profesor José Triana, el cual también es comunicador popular de esta emisora. A la vista está, pues, todas estas actos que están producto de la intolerancia, No podemos darle otro calificativo sino esto. Hoy nosotros fuimos víctimas, un medio de comunicación nacido y creado en revolución, Elevación Bolivariana, 93.3 FM, lleno totalmente sus estudios de excrementos humanos y puesta en la puerta de la entrada de nuestra emisora un artefacto, posiblemente una bomba, un explosivo, el cual de esto detonarse pudiera haber ocasionado daño a nuestro operador, quien es el que a primera hora abre las puertas de nuestra emisora. Nosotros repudiamos totalmente estos actos y le hacemos un llamado de verdad a la cordura, a todos estos actos, a todos estos personajes que hacen este tipo de bajeza, que tomen el camino de la democracia, que tomen el camino del diálogo, porque dialogando es que nos entendemos y dialogando es que nos vamos a entender. Director de Radio Elevación Bolivariana en el estado Anzoátegui, la denuncia entonces, actos vandálicos, la sede de esta emisora ubicada en Anzoátegui. Agradecemos por supuesto la llamada y elevamos esta denuncia a las autoridades. Ponemos